La diversidad de Colombia es tan rica que en nuestros paisajes, con sus montañas, valles, selvas, ríos y mares, convive la mayor cantidad de pájaros, peces y anfibios de todo el planeta, y muchas más especies de plantas y animales. ¿Te imaginas que en menos del 1% de la superficie terrestre habita el 15% de las especies que existen en el mundo? Por esto, Colombia es conocida como una nación megadiversa. Los bosques secos, las sabanas tropicales, los bosques húmedos y los bosques andinos son los cuatro ecosistemas más importantes de nuestro país. Los bosques andinos son los más extendidos y uno de los ecosistemas más transformados, quedando hoy pequeños remanentes o parches muy vulnerables que necesitan de nuestro cuidado y atención. Cerca del 70% de los habitantes del país viven y trabajan en los Andes colombianos, que también son el hogar de la mayor cantidad de especies conocidas de fauna y flora. Con los distintos sistemas de producción agrícola, pecuaria e industrial, y esta cantidad tan grande de habitantes, se está ejerciendo una presión muy fuerte sobre los remanentes de bosques andinos. ¿Has pensado qué pasaría si continuáramos con esa presión sobre los bosques de los Andes? Se puede llegar a deteriorar rápidamente su riqueza y belleza. Debemos actuar ahora y encontrar soluciones para mantener y recuperar la diversidad biológica de nuestros bosques andinos. Los paisajes rurales son lo que conocemos comúnmente como el campo, en donde realizamos nuestras actividades de agricultura y ganadería, y de donde se obtienen los recursos naturales que necesitamos para vivir y para la elaboración de nuestros productos. ¿Sabes qué son las prácticas productivas amigables con la naturaleza? Son parte de las estrategias de conservación, en la que se busca aprovechar los recursos del campo como el agua, el suelo y los bosques sin agotarlos, y procurando siempre su protección y recuperación. Un ejemplo de práctica amigable son las cercas vivas, que reemplazan los cerramientos tradicionales por árboles, creando una hermosa cerca natural que disminuye el consumo de madera en las fincas, mejora las condiciones del sistema productivo y se convierte en fuente de alimento y descanso para la fauna. ¿Y si conectamos los fragmentos aislados de bosque para que los pájaros y otros animales puedan moverse entre estos parches de bosque que existen entre fincas y potreros, esparzan semillas y se relacionen con otros ejemplares de su especie? Pues esta es una de las principales estrategias de conservación, llamada corredores biológicos, y podemos crearlos seleccionando y sembrando plantas nativas, mejorando las cañadas y ampliando el área boscosa, haciendo que entre esos dos fragmentos de bosque que han sido separados, haya intercambio biológico nuevamente. Los corredores no solo benefician a las plantas y animales que habitan en la zona, aumentando sus probabilidades de conservación y supervivencia. También ofrecen mejores condiciones para que nuestros cultivos, el ganado y muchas otras formas de producción mejoren a corto, mediano y largo plazo. Con una estrategia como esta, obtenemos beneficios para la fauna y flora y para todos los que habitamos los paisajes rurales andinos. En el departamento del Quindío, en el municipio de Finlandia, actualmente están creciendo corredores biológicos que conectarán el cañón del río Barbas y la reserva forestal de Bremen. Con estos corredores se incrementan las posibilidades de supervivencia de una gran cantidad de especies de fauna y flora amenazadas, a la vez que se consolidan los servicios ambientales para la gente
y se generan nuevas oportunidades económicas para la región en actividades como el ecoturismo. Hoy ya son muchos los que se han comprometido con la creación de estos corredores. La cestería es uno de los oficios directamente beneficiados, pues los artesanos han encontrado formas efectivas de usar el bosque para la fabricación de sus productos sin agotar los recursos naturales. También los ríos y cañadas de Finlandia, que abastecen de agua a varios municipios, están siendo protegidos. Mejorando la calidad de nuestros recursos hídricos, esta región seguirá siendo reconocida como la estrella fluvial del Quindío. Los corredores biológicos son una oportunidad para que construyamos un mejor lugar donde vivir y un mejor mañana para nosotros, nuestros hermanos, papás, abuelos y en el futuro también nuestros hijos y nietos. Aquí en Finlandia hemos demostrado que trabajando juntos por un mismo objetivo podemos alcanzarlo. Y hemos entendido que sí es posible conectar el campo con la biodiversidad.